buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a este primer encuentro que tenemos con papás, mamás y alumnos y alumnas, especialmente los alumnos y alumnas vienen por primera vez al colegio, aunque algunos de ustedes no vayan por primera vez al colegio. Veo que hay aquí educadores que ya están trabajando en el colegio, pero los niños, sus hijos, vienen por primera vez. Entonces, ¿quiénes estamos aquí esta tarde? Bueno, estamos acompañándoles el consejo del rector y el consejo directivo. El colegio lo lideramos con un consejo directivo. En las secciones, ustedes van a ir informándose a lo largo del año, que no es el momento ahora de explayar mucho. Y se encuentran también los profesores de los cursos donde hay alumnos nuevos. Aquí están citados solamente los alumnos de segundo básico hasta segundo medio. Tercer y cuarto medio es muy difícil que un alumno venga ya, por muchas razones. Una, porque él ya, si está en el colegio, va a terminar allá. Y la otra es porque un cambio en tercero medio o cuarto medio es súper complicado y normalmente no se suele dar, salvo excepciones de un traslado, de otra ciudad, etc. Entonces, los que estamos aquí son alumnos y alumnas de segundo básico a segundo medio. Colaboramos activamente con la familia. Hay una característica de los colegios maristas, en todos, que es hacer una alianza muy potente, familia y colegio. La educación no se hace solo con los educadores. Yo pago la colegiatura, cuando yo dejo a la niña, y esto lo hago. Aquí tiene que haber una alianza. Una alianza, como están haciendo ustedes, de acompañar a su hijo ahora, en el primer día que viene al colegio. Tiene que haber una alianza en la formación catequética que se da, en el deporte que tenemos, en los actos culturales, en los eventos importantes. Una alianza en la relación con los resultados académicos. Una alianza colegio-escuela, que ya se conversarán sus profesores a través de reuniones que tenemos periódicamente. Y una nueva oportunidad para desarrollarnos como personas y cristianos. Hemos sido llamados por el Señor a dar nuestro particular aporte en la construcción del reino de Dios en nuestra sociedad, practicando la solidaridad, la justicia social, el respeto a la dignidad de la persona, el amor al trabajo, el amor a María. Iniciamos nuestro acto de inauguración del año escolar entonando nuestro himno nacional, que será dirigido por la profesora señora Agnes Avilés. Nos ponemos de pie, están sentados, y los demás, en un acto de respeto frente a nuestro himno nacional. Thank you.
Iglesia Marista Santa María de los Andes nos ha invitado a poner en práctica el plan provincial traducido a nuestra realidad colegial. Y es allí donde nos focalizaremos como comunidad bajo el lema Todos partícipes de la misión. El plan colegial nos habrá de llevar a reflexionar sobre la educación y su sentido, para evangelizar desde la educación. Debemos estar atentos para ser coherentes con lo definido en nuestra misión en estos años que vienen, para celebrar en el año 2017 los 200 años de la Congregación Marista en el mundo. Los niños y jóvenes de nuestro colegio son el centro de nuestros sueños y desvelos. Nuestro superior general, el hermano Emily Turú, nos invita a que con nuestros gestos de escucha, de sus intereses, y con lo certero de nuestros gestos y palabras, Jesucristo será cada día más conocido y amado. Que María sea nuestro modelo a imitar y a reproducir. Sigamos construyendo la historia de amor iniciada en Francia en 1817 por nuestro santo fundador San Marcelino Champañán. Y a continuación escucharemos las palabras de nuestro hermano rector, hermano Jesús Triguero Juárez. Le recibimos con un aplauso. Muy buenos días a todos. Comunidad de los hermanos maristas, integrantes del Consejo Directivo, cuerpo de profesores, administrativos y auxiliares del colegio, presidente del Centro de Padres, don Miguel Castelo, presidente del Centro de Alumnos, Pablo Villanueva, presidente del Centro de Exalumnos, señor Pedro Rojas, señores padres y apoderados, apreciados alumnos. Ha llegado marzo y con el inicio del tercer mes del año estamos estrenando y abriendo las páginas del calendario del nuevo año escolar 2012. Está lleno de esperanzas, de ilusiones para todos nosotros. Después de un reparador descanso, nos preparamos para entregar lo mejor de nosotros en esta hermosa y fundamental tarea de la educación. Con ustedes, alumnos, profesores, padres, apoderados, cuerpo directivo, administrativos y personal auxiliar, enfrentamos juntos nuevos desafíos académicos y tareas educativas para hacer de nuestro colegio un espacio propicio para el estudio, para el aprendizaje y para la convivencia solidaria y fraterna inspirados en el mensaje de Cristo. Finalmente, familia marista del Instituto Alonso Arencilla, pongamos bajo la protección de María, nuestra buena madre, este año académico 2012 que hoy iniciamos para que se lo presente a su Hijo Jesús. Recemos todos juntos con mucha energía y con mucha devoción. Dios te salve María. Vamos a implorar la bendición al Señor para que con su infinita gracia y misericordia nos acompañe en este año académico. Que el Señor esté con ustedes. Que el Padre Dios Todopoderoso los bendiga y acompañe a ustedes, alumnos, profesores, apoderados y cuerpo docente general, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que San Marcelino Champañán ruegue por nosotros y por nuestras familias, nos ayude como comunidad educativa a hacer realidad el lema de este año que tienen aquí delante y lo pueden leer. Juntos en la misión, sigamos soñando el futuro marista, evangelizando a las niñas, a los niños y jóvenes chilenos desde la educación.
nos vamos a despedir con un canto a María que nos va a dirigir la profesora Agnes, y yo les deseo a todos un feliz año académico 2012. Con fuerza y alegría cantamos a la buena madre.